Y country manager de Finning Caterpillar. ¿Cómo está? Cuéntenos qué es, de qué se trata Caterpillar. Hola, buenas tardes. Caterpillar básicamente trabaja con tres industrias: en minería, en construcción y en generación de energía, ¿no? Y en ese sentido, el día de hoy en la expo estamos mostrando todo el potencial que tenemos en la industria minera, ya sea con equipos, ya sea con todo lo que es nuestro centro de reconstrucción de componentes, que abrimos hace 3 meses atrás acá en San Juan, como así también nuestro centro de capacitación, que lo que nos permite es acceder a poder preparar a técnicos para la futura demanda que pueda tener la industria, ¿no? Bueno, están trabajando acá en San Juan, ¿y en qué otros lugares? Y nosotros tenemos 7 sucursales a lo largo del país, desde Salta en el norte hasta Río Gallego en el sur. La verdad, tenemos una cobertura muy amplia. Y adicionalmente tenemos presencia directa en 5 contratos mineros. Así que yo te diría que tenemos cobertura a nivel nacional. ¿Es una empresa argentina? No, Finning es una empresa canadiense. Es el distribuidor más grande del mundo de Caterpillar. Y tenemos presencia también en Reino Unido completo y en todo lo que es Cono Sur, con Chile, Argentina, Bolivia. ¿Cómo se avizora desde ese lugar la minería argentina, pero particularmente la sanjuanina? Perfecto. A ver, el potencial que tiene la industria sanjuanina minera es muy grande, muy atractivo. Y sí tenemos que hacernos cargo que hay una serie de cuellos de botella y de desafíos que hay que ir administrando. Y en ese sentido, en la medida que hayan reglas claras hacia adelante, eso va a facilitar el desarrollo. En la medida que podamos importar los insumos, que en nuestro caso son los repuestos, las cadenas de valor no se van a cortar. Entonces, ese tipo de situaciones son las clave para que la industria maximice el potencial. Pero el potencial está, es evidente. Y en ese sentido, empresas como nosotros estamos apostando por la provincia, invirtiendo ya sea en centros como el nuestro o en el caso de las empresas mineras con los distintos proyectos que están llevando adelante, ¿no? Es algo recurrente lo que se reclama con esto de que no se cambien las reglas de juego, ¿no? Por lo que han hablado, por lo que han conversado, por la experiencia que tienen en el país, ¿la ven cercano a esto de que se produzca, de que se avance en ese sentido? A ver, hay una realidad. El negocio minero es un negocio de largo plazo. Es un negocio en el cual uno tiene que invertir grandes cantidades de dinero y es una relación de mucho tiempo con la provincia o con el país en el cual se hace esa inversión. Dicho eso, por lo tanto, es indispensable que esa estabilidad exista. Cuando nosotros vemos en el pasado, Argentina ha sido más bien cíclica, no ha tenido una condición de estabilidad.